nos encontramos en el territorio de Mosoco, compartiendo, aprendiendo, conociendo con nuestros hermanos de mosoqueños. Nos encontramos desde con un grupo de Corinto de la Escuela de Gobernabilidad Propia y la de las Tulpas de Comunicación. Pretendemos también ahora continuar en el recorrido hacia San Andrés de Piscimbalá con el fin de recorrer y conocer el legado que dejaron nuestros ancestros, nuestros antepasados, para ir apropiando más de nuestra cultura, para aprender más de ella y de esa manera poder fortalecer esos procesos autónomos que se lideran desde nuestra organización, desde nuestro plan de vida Chachahuala, y desde ahí poder proyectar nuestra estructura propia, nuestro gobierno propio, e ir fortaleciendo todos estos procesos educativos. Lo que nosotros hoy estamos construyendo, pues, es una política diferente, es cómo nosotros como pueblos indígenas podemos pervivir en el paso del tiempo y también en nuestras comunidades, cómo poder fortalecer todo eso, estas prácticas culturales ancestrales, ya que una iniciativa requiere recursos, y esos recursos, pues, hoy los vemos plasmados en materiales físicos como instrumentos musicales, como trajes típicos para nuestros niños, también motivar el arte, la cultura, en la buena utilización del tiempo libre. También tenemos por parte de ellos un apoyo para la construcción de la tulpa de pensamiento, que quizás es el punto central, porque es ahí donde vamos a seguir educando, vamos a seguir compartiendo, donde se va a hacer la potencialización de los dones. Los dones es saber en qué es que se desempeña cada niño, y desde aquí poder ir potencializando, cosa que cuando lleguen a ser jóvenes, pues no vayan tan desorientados en la vida, sino que desde acá ya vayan con la claridad de qué es lo que quieren, de qué es lo que les gusta, cuál es su desempeño tanto personal como familiar y comunitario, también en el proceso político organizativo. Esperamos poder colaborarle a estas familias que hoy han traído sus niños hasta acá y que
han puesto la confianza en nuestro proceso organizativo. En el marco del gobierno propio del Andar del Tiempo, estábamos ofrendando en los nacimientos de agua para que pues, este elemento tan importante no nos haga falta. Y es la manera como nosotros podremos dejarle algo a nuestras generaciones, dejar algo tan preciado y algo vital como es el agua.